Bienvenidos a un nuevo video del canal. Soy Pinceladas, para los que no me conocen, un mega saludo a todos. Estoy aquí probando esta combinación que pienso que va a ser bastante letal. La cuestión es que no me maten. Me toca campear un poco, porque ¿qué más? ¡Oh! Me está disparando, ¿pero quién? ¡Dios mío! ¿Quién me disparó con las armas corrosivas? A ver, campeando. Puta, no la bebida es. Pero allá está. El que está campeando está allá. Ya lo vi. Vamos a ver. Uy, ¿cómo le bajé la vida? Le bajé la mitad de la vida en un solo golpe. Dios, no joda. Sí, uy, saltó. No hay fall, no sé. Vamos a ver. Me toca quedarme aquí cuidadito, porque en la Natacha pues no es muy fuerte que digamos. Y no necesito arriesgarla. Uy, mira cómo le bajo la vida. Dios mío, esta combinación es letal. Ser un arma de 500 metros es súper letal, gente. Uy, que no me agarre a mí. A ver. Uy, cómo le bajamos la vida, gente. Fue brutal esa bajada de vida. Voy a tratar de estar por aquí, detrás de este. Ahí viene un enemigo. Vamos. Bájame. ¡Tómalo para tu casa! ¿Ese que tiene? Mi equipo está bueno. No tenemos tres balizas. Ese es el único detallito que hay. Vamos a ver cuánto daño me hago con esta bestia. Ese viene por mí. Quiere un pedazo de mí. Lo quiere. Vamos a ver quién aguanta el pedazo. Uy, papá, cómo le bajé la vida a ese Fenrir. Me lo violé y no anotó la placa de este camionzote que se lo metió completo. Mi amigo lo va a terminar de destruir, así que no me va a dar mala vida. Y voy a tratar de ocupar un lugar por esta zona para campear directamente. Ojalá que mi amigo vaya por la baliza de allá. Ay, ya me sacó un mega titán detrás mío. Pues súper bien. Vamos a ver si podemos campear esta zona. Limpiarla un poco de la zona de los campers. ¿Alguien tiene? ¿Quién es este? Ah, yo decía un titán con módulo de sanación, imposible. Viene otro Fenrir acá. Sí, viene otro Fenrir. Ay, Dios mío, todo el mundo se lo bajó brutalmente. Hace falta ir por baliza, gente. Creo que hace falta bastante. Vamos a esperar que este aullón se... Baje. Uy, papá. Uy, cómo se vendió ese aullón.
¿Cómo se vendió? ¿Cómo se vendió? Déjeme la kill a mí. No, me cago en la kill. No pasa nada. Vamos, vayan por la baliza. Vayan por la baliza. Y yo no puedo ir. Yo no puedo ir. No puedo ir. No puedo ir. ¡Ayuda! Bueno, voy a ir yo por la baliza. Que toches. Coño, ¿viene alguien por mí? Lo siento, lo presiento. Tenemos que agarrar las balizas porque si no vamos a perder como los propios bolsas. Uy, vamos a ver, baja, baja. Ay, casi que se lo meto completo, papá. Agarren la baliza ya, titanes, por favor. Ese es lo que está loco. A ver, ah, no, dámela aquí, dámela aquí, dámela aquí. No, no pude. Vente, 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 vente. Tú eres arrecho, vente, vente. Sí, sí. Me congeló. Está fuerte la Natachita. Creo que viene por mí, creo que viene por mí. Se arrechó. Dijo, voy a matar a esa Natacha. Creo que viene por mí, gente. Vamos a ver si puedo seguir campeando. No estoy haciendo mucho daño. A veces hay que jugar esta vaina para divertirse un rato, gente. Y dejar el estrés de las partidas. Pay to win. Toda esa paja que sucede con este juego. A veces hay que distraerse un rato y tratar de ocupar robots, pues, que sean divertidos. Uy, uy, se me agarró, uy, me agarró, me dio con todo, se me la metió completica. Lástima que no tengo la otra nucleón para hacerle frente. A ver, Natacha, uf, bueno, Natacha creo que dio un excelente trabajo, gente. Dio bastante batalla aquí en el campo de nuestros aliados. Bajó a sacar el titán para tratar de replegar en la baliza central. Este mapa lo he jugado ya como 4 veces y es como que mandaba hacer para el titán este Arthur, porque donde sea se puede esconder. Y pues súper bien, me parece súper bien. Voy a tratar de ubicarme aquí arriba. Tratar de ubicarme aquí arribita para tener techo con que cubrirme. Tener con qué cubrirme y ayudar a mi equipo. Fíjense que este techo está mandado a hacer para el Arthur. Está mandadito a hacer. Está totalmente mandado a hacer. Huye, papá, huye, huye. Verga, es arrecho. Ya no aguanto la posición. No aguanto. Y el de allá, vamos a ver. Vamos a ver. No aguanta la poción. Necesitamos otra baliza urgentemente. Ojalá que mi equipo vaya hacia adelante. ¿Esto qué es? No sé qué es. Ahí lo traspaso. No sé cómo di antes los traspasos, pero le estoy dando, que es lo importante. No mucho, pero le estoy dando. Vamos a darle a este Arthur, que eso es un Arthur. Ah, no, está detrás del edificio. Está aplicando la misma que yo. Entonces, de nada sirve, está ahí. Este Arthur, amigo mío, se vendió totalmente. Se vendió completamente. Se vendió completamente. Vamos a seguir disparándole la arma que tengo de 600 metros. Bueno, necesitamos a alguien que vaya por baliza, gente. Urgente. Alguien que vaya por balizas. Voy a tener que ser yo. ¿Qué más? Perfecto. Vamos a tener que avanzar. Y vamos a tener que hacerlo ya mismo. Porque si no nos van a violar. Vamos a darle a este cañita. Me lo llevé, perfecto. Perfecto, que le den por los lados y que tratemos de agarrar esa baliza lo más pronto posible. Me están quitando la otra baliza. ¿Esto qué es? No sé qué es eso que viene aquí. Ok, vamos a ver, queda un minuto, creo que podemos presionar, pues si me voy aquí viene este para acá, así que no me sirve. Bueno, aquí mis amigos que tienen mejor velocidad.
Creo que estás loco, hermano. Vamos a ver si podemos avanzar un poco. Vamos a ver el escudo. Está muy igualada la batalla, pero creo que la vamos a perder. No me da oportunidad de ir por la baliza, que es lo importante acá. Perdimos la baliza, perdimos. A ver. Vamos por la baliza, el último. Hagan las balizas, agárrenlas, si se puede. Dios mío, si se puede. 5, 4, 3, 2, 1. Perdimos. Ganamos, no joda. Dios mío, esto estuvo intensa. Y eso que lo único que hice fue campear con la Natacha. La Natacha está fuerte, gente. Equipadita así, con unas están a mejor nivel que el que yo tengo. Y es una digna oponente. Vamos a ver qué tanto daño pude haber hecho. Pues 2.800.000. Hice bastante daño con el Arturo. Eso sí, no tengo que negarlo. Pero bueno, me fue súper bien contra el equipo enemigo utilizando a la Natacha. Así que se las recomiendo, gente. Esa equipación de Nucleon y Quaker está bastante OP. Como yo les digo, creo que va a ser la nueva meta del juego. De aquí a que los pay to win se den cuenta que hacen tanto daño. Cuando se den cuenta, comiencen a subirles nivel y comiencen a probarlas. Y comiencen a utilizar el Overdrive Unit, que aumenta el porcentaje de daño. Esta arma se va a volver meta en el juego, sí porque sí. Nos vemos en un próximo episodio, gente. Bye, bye.